Muy buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo os traigo otro vídeo más del Third Age Reforged, recreando una batalla muy interesante dentro que cabe en el mundo de Tolkien, el mundo tolkieniano que tanto amamos todos nosotros, ¿verdad? La cuestión, chicos, es que antes de empezar la batalla en sí, voy a hacer un pequeño inciso para la gente de esta última semana, ¿vale? Como sabéis, hace poco salió Horizon Zero Dawn y estamos haciendo una serie, dentro que cabe, en directos, a base de directos, en la cual nos estamos pasando de puta madre, la gente que está ahí lo sabe y lo puede corroborar. Y la cuestión es que lo que vengo a hacer hoy aquí con vosotros, que en teoría va a ver el vídeo este más gente o la gente más habitual en el canal, es deciros que le deis una oportunidad, una oportunidad al resto de juegos que subo en este canal, principalmente porque lo hago con el mismo cariño y el mismo amorcito del alma que le pongo en todos mis vídeos. Así que realmente agradecería muchísimo a la gente que no se ha dignado o que no ha podido. Es posible que no hayáis podido, obviamente, lo puedo corroborar, lo puedo entender, pero al mismo tiempo no me creo que a lo mejor pues estéis aquí solamente por un juego y que no os guste ningún juego más en todo el catálogo de la historia de los videojuegos hasta hoy en día, ¿vale? Así que agradecería muchísimo a la gente que me dé una oportunidad en el resto de vídeos. Ya he hecho un vídeo así, no quería hacer un vídeo explícitamente hablando del tema, porque ya he hecho uno así hace tiempo. Pero bueno, la cuestión es que quería que sabierais que estamos haciendo directos del Horizon Zero Dawn, ¿vale? En este canal cada día a las 10 de la noche, hora española. Y la cuestión es que nos lo estamos pasando de putísima madre y os estáis perdiendo una serie de la leche, ¿vale? Así que sin más, chicos, dejo aquí apartado el tema de momento, también te lo digo. Espero no volver a tenerlo que sacar nunca, ojalá no tenga que sacarlo nunca más, pero me parece que va a ser que sí. La cuestión, chicos, estamos aquí en el Third Age Reforged, una batalla asedio en una batalla de recreación de la toma final de la fortaleza llamada como Dol Guldur, anteriormente conocida, perdón, me explica el ojo, me cago en todo. Anteriormente conocida como Amon Lang, ¿vale? La fortaleza de la hechicería, como Dol Guldur, y Amon Lang creo que significaba, no sé qué, creo que era una colina desnuda, ahí está, colina desnuda. Como sabéis, la fortaleza, está empezando la batalla porque es que dura muchísimo y no quiero hacerla muy larga tampoco. La batalla, os voy a explicar, bueno, voy a darle a play y os voy a explicar más o menos a medida que avanza la batalla, su historia y obviamente los que están luchando en la misma, ¿vale? Como sabéis, el Bosque Verde, en su momento llamado Bosque Verde, pues la influencia más significativa era la de los elfos de Lothlórien o incluso los de los elfos del Bosque Verde, ¿vale? Los elfos del padre de Thranduil, el cual Oranion o algo así se llama, no me acuerdo exactamente cómo, pero el padre de Thranduil en esos momentos era el rey de los elfos del Bosque Verde. La cuestión, chicos, es que más adelante, cuando el propio padre de Thranduil abandonó las tierras porque temía que el propio Sauron acudiera en cualquier momento, pues digamos que la fortaleza de Dol Guldur, anteriormente conocida como Amon Lang, estaba más o menos desprotegida. Lo que pasó es que el propio nigromante, entre comillas, un nigromante, en el año 1100, creo, de la tercera edad, se adueñó de dicha fortaleza. Y entonces es cuando la influencia del Señor Oscuro, o la influencia de las fuerzas malignas, empezó a crecer en el corazón del propio Bosque Verde. Tanto creció, o tanto fue ese crecimiento, que posteriormente se conoció con otro nombre. Se pasó a conocer como Bosque Negro. Y ahí es cuando empiezan las hostias, ¿no? La cuestión es que cuando el Concilio Blanco, formado por los grandes magos e incluso por la gran Galadriel, la dama Galadriel, se dio cuenta de eso, intentó averiguar quién era la identidad de ese nigromante tan sospechoso, ¿no? Tan misterioso. Más adelante se descubrió que ese nigromante, el que parecía un simple nigromante, no era otro que Sauron, el señor oscuro Sauron, el enemigo número uno de todos los pueblos libres de la Tierra Media. La cuestión, chicos, es que más adelante pues hubo una cierta contienda entre ambos bandos, tanto los elfos de Lórien, que por cierto están dos en vez de en uno, tanto los elfos de Lórien como los elfos de Thranduil, más adelante, rey Thranduil, del Bosque Negro, ahí está, contra las fuerzas de Dol Guldur, pues se fue aumentando, ¿no? Fueron ocurriendo varios enfrentamientos entre ambos bandos. Y en esta ocasión estoy recreando la última batalla que supuso la final victoria, la victoria final frente a las hordas de Dol Guldur,
por parte de los elfos de Lórien. En esta ocasión estoy jugando con elfos de Lórien yo, e Isaac está jugando con los elfos de Thranduil. ¿Por qué, diréis? Creo recordar que no, pero los elfos de Thranduil no ayudaron a los elfos de Lórien, comandados por la dama Galadriel e incluso el propio Celeborn, comandó las fuerzas de los elfos de Lórien frente al asedio final a la fortaleza. ¿Por qué he puesto los elfos de Thranduil si no estaban en la batalla? Principalmente para que vierais el diseño de las armaduras, ¿vale? Como veis, estas son las unidades. Pues voy a ponerlo en... ¿Por qué está en cámara rápida, tío? Ahora. Voy a ponerlo, ahí está. Ahí veis los diseños de las películas. Ya sabéis que este Thirties Reforged lo que hace es meter diseños de las películas, de las últimas películas, de la última trilogía del Hobbit en el juego, ¿vale? Anteriormente solo están las skins de las películas de la primera trilogía, obviamente, y estaba el resto pues un poco inventadillo, ¿no? Y estaba un poco feo, la verdad. Dentro que fuera el mejor mod hasta el momento, y lo sigue siendo, del Medieval 2 Total War. Y de hecho, perdón el hipo y pues acabo de comer. Y de hecho, lo que deberían aprender las desarrolladoras de videojuegos de hoy en día es que los mods, principalmente los mods, son los causantes de que un juego triplique en duración de vida, digamos, de vida jugable del propio juego original, ¿no? Como sabéis, el Medieval 2 salió hace 7 años o algo así, creo que habrá hecho 8 hace poco. Y la cuestión es que hay gente que sigue jugando algo hoy en día como si acabara de salir, y de hecho tiene unos gráficos y unas texturas bastante curradas. Dentro que cabe, parece un juego que ha salido hace poco, o al menos se puede comparar a juegos que acaban de salir y son peores incluso que este, ¿no? Así que realmente tiene mucho mérito que un simple mod, aparte hay varios mods obviamente, pero este mod como ningún otro, haya revitalizado este grandioso juego, dándole pues más de la mitad de la vida de lo que debería haber tenido, ¿no? En un principio. La batalla es muy larga, chicos, así que seguramente corte en algún momento, pero de vez en cuando pues obviamente daré datos de la historia más concretos, ¿no? Como sabéis, en esta ocasión, pues Dol Guldur está siendo asediada por las fuerzas de Lórien, comandadas por Celeborn y por la dama Galadriel, que es de hecho es la que acabó por derribar la torre de la fortaleza. Y digamos que ahora mismo Sauron, después de ser descubierto, abandonó Dol Guldur para instaurarse en su tierra predilecta, puedo decir, en Mordor, obviamente, en Barad-dûr. Y la cuestión es que aquí dejó en comandancia a 3 Nazguls, a tres espectros del anillo. La cuestión es que aquí tenemos 11, no hay ni 3 ni 9, sino que son 11. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, la cuestión es que está muy bien recreada la batalla, ya que hemos puesto como generales a los Nazgûl, que supuestamente dejó en comandancia el propio Sauron cuando abandonó la fortaleza. También tenemos, por ejemplo, Sauron's Will, que es la voluntad de Sauron, y el resto del ejército ya está formado principalmente por Uruks, Trolls vaya leche, me acaban de meter ahí, catapultas. Y en nuestro bando, pues ya os lo habéis visto, ¿no? Pues lanceros, espadachines, aquí tenemos más lanceros de Lórien en esta ocasión, con las armaduras de las películas, de la primera trilogía, las armaduras de la segunda trilogía, de los del Hobbit. Y bueno, pues la verdad es que estamos aquí en la puerta, pegándonos de hostias, intentando resistir, intentando entrar en la fortaleza y abrirnos paso hasta los orcos, hasta los trolls, mejor dicho, que tenían las catapultas. Y de hecho, mis unidades de arqueros, por cierto, voy a hacer un plan aquí porque mola muchísimo. Mis unidades de arqueros están focuseando a tope a las unidades de trolls con catapulta, porque realmente es lo que más daño nos estaba haciendo en ese momento. Con lo cual, fijaos cómo mola, cómo cae el fuego sobre ellos. Madre mía, señor del amor hermoso. Aquí también tenemos a los de Thranduil, a los elfos de Thranduil de Bosque Negro, disparando a tope. Y digamos que una vez se tomó la ciudad, pues obviamente el territorio se dividió, se repartió entre las fuerzas de Lórien, del Bosque Verde obviamente otra vez, e incluso de Rovanion, la gente de Rovanion, ¿no? Que también se llevó su tajada. Y bueno, chicos, pues más o menos es lo que se conoce como la historia de Dol Guldur, sí que podríamos entrar en más detalles, pero dentro que cabe, pues también lo que busco es recrear la batalla y obviamente explicaros un poco del origen de la fortaleza y cómo fue la dama Galadriel junto con Celeborn los que realmente, finalmente, mejor dicho, pues tomaron la fortaleza finalmente, otra vez,
Y instauraron el bien de nuevo en en los lindes del bosque negro, bosque verde de nuevo. Y bueno, chicos, pues nada, pues estamos aquí con la batalla. La verdad es que nos ha costado un poco penetrar en la ciudad, porque ya sabéis que el juego en sí, el juego original, de hecho, el juego Vanilla, ya tiene unas mecánicas como mucho más pesadas, ¿no? En Warhammer, digamos, lo que nos hemos ido dando cuenta la gente que sube o que juega Total War, es que a medida que van sacando nuevos Total War, no sé si casualizando, pero sí que se va volviendo mucho más rápido la acción, ¿no? Se va volviendo más un juego de acción que un juego de estrategia casi, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sé, y he de decir, que Warhammer Total War es el mejor Total War que han hecho hasta hasta la fecha, sin duda. No solo por, obviamente, por ser el último, sino en cuanto a mecánicas, optimización, estrategias de batalla. Porque hay gente que dice, en Warhammer no hay estrategia. ¿Que no hay estrategia en Warhammer? Enfréntate a un tío de... Mira, una persona que haya jugado solo Total War, solo Total War, y otra persona que haya jugado Total War y que además conozca el lore o conozca el juego de mesa, y créeme que te revienta la cara, ¿eh? Porque obviamente sabe cómo utilizar las tropas. Hay que tener su... tiene muchísima estrategia ese juego, o sea, pero hay que saberlo utilizar, obviamente. Y poco más, chavales. Vamos a darle un poco de caña. Voy a ponerlo en nivel 2, ¿vale? Para que vaya un poco más rápido. Lo veréis un poco extraño ahora, pero es porque están... Bueno, voy a ponerlo en 6, qué cojones. Un poquito, aunque sea, para minimizar un poco el tiempo de la batalla, ¿vale? Como veis, aquí nos estamos pegando con los trolls. A ver, ahí está. Nos estamos pegando con los trolls. Aquí está. Son los últimos trolls que quedan, que son los que estaban en las catapultas. Que fijaos que ya hemos logrado que las suelten. Y no son los últimos, pero fijaos lo que está entrando aquí, acorazados, chaval. O sea, que madre mía lo que nos queda aún por reventar, ¿no? Madre mía, chaval. Como veis, lo que hemos jugado aquí es con la superioridad numérica contra la calidad, podríamos decir, ya que nuestras, en teoría, nuestras fuerzas de elfos son bastante más buenas en cuanto a calidad, pero al mismo tiempo somos menos. De hecho, hemos pillado menos de entre 10 y 13 unidades de elfos contra las 20 de Odol Guldur o de Mordor en esta ocasión, ¿no? Y la verdad es que la batalla ha quedado bastante guapa, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, está bastante bien. Fijaos que ya estamos entrando ya en la ciudad. Hay que decir que la batalla es un poco lenta, ya sabéis. Aquí ya nos abrimos paso del todo. Y pasamos ya a pegarnos con el siguiente nivel de enemigos, el cual está formado por los trolls acorazados, ahí los veis. Y también por tropas de Uruks variados, ¿no? Tenemos alabarderos, tenemos arqueros e incluso seguramente hay alguno de alguna infantería. Y finalmente, obviamente, la Sauron's Will, que de hecho creo que si no me equivoco ahora subirá a la muralla y se pegará con alguien. Aquí hay otra, por cierto, habían dos Sauron's Will, no la había visto hasta ahora. Pero bueno, la cuestión es que la muralla... Bueno, fijaos el diseño de la muralla. La verdad es que está bastante guapo. Dentro que cabe. Veis que el sol ya se ha puesto del todo. El sol cuando empezó la batalla estaba como medio poniéndose. Creo que estaba por aquí, de hecho. O sea, ¿se ha movido el sol? ¿Sí, no? ¿O no? Ah, no, no. Estaba donde antes. Vale. Vaya, qué susto, tío. Se mueve el sol, macho. En fin. Lo que sí que se mueven son las nubes. Las nubes sí que se mueven. Fijaos. Fijaos el cielo, ¿eh? Mirad el cielo. ¿Ves que se mueven un poco las nubes? Eso sí que está bien hecho. Me haría bastante que se moviera el sol también, pero bueno. Y poco más en cuanto a la historia, chicos, la verdad. Bueno, sabéis que Sauron, cuando era un nigromante, cuando se conocía que era un nigromante en Dol Guldur, lo que hizo fue corromper a Thrain II, hijo de Thror, padre de Thorin, escudo de roble, y le quitó el último de los anillos de los siete enanos, de los siete padres enanos. Una pena, la verdad, que acabara Thrain como acabó. Es uno de mis personajes favoritos, ya sabes que soy pro enano. Y en cuanto me tocan a mis enanos, no sé, es como muy... lo sufro mucho, ¿no? Y bueno, dentro que cabe, pues supongo que al adquirir el último anillo de los enanos, pues adquirió bastante más poder de lo que ya tenía anteriormente. Sin tener el anillo único, cuidado. Y bueno, pues la cosa se fue liando hasta los acontecimientos del Hobbit, ¿no? Podríamos decir. Y ya digo que la fortaleza cayó en manos de los elfos de Lórien y no en manos de los elfos del Bosque Negro, pero obviamente quería enseñaros también un poco de variedad de tropas y quería enseñaros también, pues ya que podía, a los elfos de Thranduil, ¿no? Del Bosque Negro. Así que nada, chicos, pues las fuerzas de Sauron entran en retirada. Fijaos, ya hemos reventado a la gente que había encima de la muralla. Están saliendo de la misma y corriendo despavoridos, exhausted.
Y además están broken algunas de las unidades, fijaos. Tyret es cansado. Broken es que está ya jodida la unidad. Ya está huyendo. Y finalmente están los que están exhausted, que es en plan... Bueno, que pueden volver, ¿no? Pueden volver. No, digamos que los exhausted están están súper jodidos. Los broken ya directamente están jodidos del todo. Y los Tyret están un poco... que pueden volver allá. Pueden volver pueden llegar a volver en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, como veis, nos centramos ya en la toma, en la parte principal de la fortaleza, ya que hemos acabado de reventar el resto de las defensas de Dol Guldur. Y de hecho, fijaos que aquí ya estamos mandando el resto de arqueros que tenían subidos a la muralla para intentar reventar un poquito más al resto de unidades que nos quedaban por reventar. Los Nazgûl siguen ahí, siguen campeando ahí en lo que van a ser... Bueno, campeando, están protegiendo dentro de lo que cabe la ciudad, con lo cual es normal. Digamos que no penséis que estamos jugando para recrear la batalla, ¿vale? Así que obviamente no es lo mismo jugar para recrear una batalla que jugar por jugar, ¿vale? Así que sin más, chicos, aquí tenemos la unidad esta de templarios. Bueno, realmente son inquisidores del templo, realmente no los he escuchado en mi maldita vida, pero bueno. Serán numenorianos negros, supongo. A las órdenes de Sauron, ¿vale? Y bueno, pues aquí ya empezamos a subir la cuesta. Lo que van a ser los remanentes de las fuerzas de Lothlórien, juntamente con los del Bosque Negro, o los elfos de Thranduil. Y como veis, sí que es verdad que hemos tenido muchísimas bajas. Tenemos muchísimas bajas en nuestras infanterías. Las de espadas estaban súper jodidas, ya os lo digo yo. El general es lo único que está más o menos bien, porque no lo he puesto demasiado en combate. Sí que ha sido clave en algún momento, pero tampoco lo he utilizado demasiado, ¿no? Tampoco he abusado de la unidad, tampoco. Demasiado. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, aquí nos falta la última unidad, que es el general, que entrará en combate al finalizar, casi al final de la batalla, porque va a quedar mucho más épico, ¿vale? Y bueno, pues dentro de lo que cabe, espero que os esté gustando la batalla. El mapeado es impresionante, va a ser un mod, tal cual, va a ser un mod ya, y aparte que ya tener sus años, pues el mapa es impresionante. Y íbamos a hacer Gundabad, pero Gundabad nos pareció un poco extraña. Me imaginaba otra cosa, me imaginaba una fortaleza, la fortaleza de Gundabad, ¿sabes? Pero no nos acabó de gustar mucho el mapa, así que finalmente decidimos hacer la de Dol Guldur. En Gundabad habían entrado enanos, sí que es verdad, la haremos igualmente, pero no sé, para que sea un retorno a Cirtage, pues quería que fuera un poco más épico, ¿no? Así que nada, como veis, estamos ya en la cuesta para arriba, lo que significa que ellos tienen ventaja porque tienen superioridad numérica. Tienen superioridad de altura, pero al mismo tiempo nosotros ya tenemos más superioridad numérica, con lo cual las cosas se tienen que equilibrar bastante, ¿no? Simplemente con el simple hecho de cargar de frente, pues la cosa se tendría que nivelar bastante. Como veis, tengo aquí un par de unidades de arqueros, los cuales pueden aprovechar a disparar desde esta zona, a ver si logro... Ahí está, fijaos. Madre mía, qué maldita epicidad, tío. Es que estos momentos son los que realmente valen la pena, ¿eh? En este mod. Bueno, todos los momentos valen la pena, pero... Me refiero a que estos momentos son la crema, tío, son la hostia. Aquí, por cierto, los Nazgûl no hemos matado a ni uno. Uno sí que está un poco tocado. Ningún hombre puede matarme. Pues zasca, flecha en toda la cara, ¿sabes? Esa es otra cosa también, pero bueno. Obviamente no se puede pedir a un mod. No se puede pedir a un equipo de modders que hagan un juego perfecto, ¿vale? Pues son modders, ¿vale? Son gente que no es que trabaje, sino que lo hace por propia pasión, por pasión propia. Y la verdad es que se tiene que agradecer el trabajo de esta gente, ¿no? Igual que con el Rise of Mordor. Hay gente que se queja del Rise of Mordor, pero hay que tener en cuenta que lo ha hecho gente que no ha cobrado ni un duro por hacerlo, ¿vale? Y lo hacen bastante mejor que incluso gente que se dedica a esto y que cobra por ello, ¿vale? O incluso la gente que hace los mapas hoy en día de Warhammer, los mapas con el editor de mapas, ¿os acordáis? Que está haciendo cada cosa con mapas, que realmente le mete cuatro palizas a lo que ha hecho a los que realmente han cobrado por ello, ¿no? Así que realmente hay que tenerlo mucho en cuenta, chicos. Como veis, aquí ya empezamos a... Bueno, aquí ya huye la última unidad. Y lo que ya entramos en combate son con los últimos remanentes de la fortaleza, que vienen a ser los Nazgûls, los Nazgûl y los propios templarios o inquisidores del templo, como queráis llamarlo, ¿vale? Aquí sigo disparando con mis unidades de arqueros, los cuales han... Yo creo que las ha hecho la batalla, ¿eh? Tanto mis arqueros como los arqueros del Bosque Negro. Se habrá hecho la batalla segurísimo. Porque las infanterías de los elfos son mucho más para aguantar y tal, o también son muy buenas atacando, pues entenderme, ¿no? La potencia principal de los elfos principalmente es desde siempre
desde siempre, perdón, la fuerza de los arqueros, ¿no? La fuerza a distancia, con lo cual estamos hablando de la mejor fuerza a distancia de toda la Tierra Media, con lo cual se tiene que notar en el campo de batalla. Así que sin más, chicos, ahí está, los últimos remanentes. Que por cierto, se la voy a hallar en cualquier momento. Voy a pasar un momento. La victoria es nuestra, prácticamente acabamos de estar a punto de ganar. Y de hecho, en brevas caerá el general de los Nazgûl. Ahí está, creo que era el general Nazgûl, si no me equivoco. Así que realmente, en cualquier momento están. Ahí está. Mira, ni que fuera divino, macho. La cuestión es que estaba sufriendo daño de proyectiles, estaba también en combate cuerpo a cuerpo con unidades más o menos buenas dentro de KB, es la mejor unidad. Son unidades de élite, son heavy infantry, son infantería pesada dentro de KB, así que realmente se tiene que notar, ¿no? Que son buenos. Fijaos el puto diseño incluso de las lanzas, tío. O sea, ¿vosotros sabéis el trabajo que hay aquí metido? Impresionante. Impresionante, tío. Fijaos Lothlórien con los escudos de Rivendell. Hostia, ahí me ha dolido un poco, ¿eh? Los de Lórien con escudos de Imladris. De la segunda edad, además. Son los mismos, así que realmente. Ahí, un poquito raro, ¿no? Pero dentro que cabe. De hecho, los elfos de Lothlórien no salen en ningún momento con escudos. En ninguna película, al menos. En los libros sí que se ve alguna vez. Sí que se puede llegar a intuir. Pero no se ven demasiado, la verdad. Pero bueno. Como veis, aquí ya meto todo lo que tengo. A tope, a toda pastilla. Al burullo, al barullo, se dice. A la pelotilla, como sabéis que me gusta decirle a mí también. Y como veis, es curioso cómo el medieval es un poco extraño, ¿no? Dentro que cabe, dentro de sí mismo. Porque fijaos que una unidad de, yo qué sé, 20 hombres. Bueno, sí, mira, 70, coño, 70 hombres. Igualmente está aguantando un ejército de 200, 300 hombres, ¿sabes? Elfos, en Brevaún. Ahí está, ahí está. Vale. Aquí salen mis elfos de Lórien. Que vamos a dar un pequeño rodeo por el flanco derecho. Fijaos cómo subo por la cuesta. Y lo que voy a intentar hacer es bueno, es dispararles desde la retaguardia, ¿no? Tal cual, que haría muchísimo más daño. Y lo que voy a hacer es principalmente eso, ¿no? Me coloco en lo que va a ser la parte de la retaguardia del enemigo. Veis que es un frente. Digamos que el enemigo tiene un frente claro, aguantando al resto de unidades. Y lo que hago yo es colarme por el flanco derecho. Y vais a ver una toma bastante épica dentro que cabe. Porque me pongo a dispararles en la retaguardia a bocajarro. O sea, mola un cojón. Vamos allá. Primera línea es esta. Y esta creo que la pongo de segunda. Vamos. Corred, cabrones. Vamos, vamos, vamos. Date prisa, coño. Que luego la gente me dice que son muy largos los vídeos. Es que la batalla en este juego son todas muy largas. Y contra jugadores más, ¿sabes? Contra la IA duran menos, pero contra jugadores es acojonante lo que puede llegar a durar una batalla. Y eso que somos tres jugadores, ¿sabes? Íbamos a ser cuatro. Ya vamos a hacer un 2 contra 2. Y bueno, esto dura horas. En fin, vamos a ver el momento épico que os decía. Vamos allá. Vamos, elfos de Lórien. Demostrar por todo este tiempo que no habéis estado ayudando a nadie, ni jugando, ni luchando, ni haciendo nada en vuestros palacios del norte. Demostrad a la gente de la Tierra Media que por qué estáis aquí aún, ¿no? Dentro de lo que cabe. Ahí está, buenísima. Buenísima estas balazas. Bueno, balazos, sí, digo. Estas flechazas en toda la cara. Desde la retaguardia de la enemiga. Vámonos. 3, 2, 1. ¡Boom! ¿No? Sí, no, sí, no. Ahí está, buenísima. Pa, 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 pa. Dios. Para esto vale la pena también, ¿sabes? Hacer este tipo de cosas. Madre mía, tío. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Otra andanada más. Vámonos. Vámonos. Vámonos, gente del Orient. Ahí estamos. Madre mía, qué reventada, macho. Quemaos y todo. En fin, chavales, espero que os haya gustado la batalla. Ha estado muy guapa. Veremos enseguida las bajas, seguramente. Si no me olvido. Y la cuestión es que lo que decía al principio del vídeo, ¿vale? Os agradecería muchísimo a la gente que estáis viendo este vídeo, si habéis llegado hasta aquí, obviamente, que le deis una oportunidad al resto de vídeos también del canal, porque me los planteo con el mismo cariño y con la misma calidad, ¿no? Ofreciendo la misma calidad en todos los vídeos que puedo llegar a subir hoy en día al canal. Y se agradece muchísimo el apoyo también a la variedad, ¿no? Más allá de los juegos que subo normalmente. También de vez en cuando a la variedad. Porque es que me vuelo que me va a pasar lo mismo con ciertos juegos que tengo muchas ganas de subir. Y va a ser un palo muy grande para mí que no tengan el apoyo suficiente en el canal, ¿vale?
Así que sin nada, chicos, agradezco como siempre el apoyo, ahí sabéis, a la gente que siempre está, como siempre lo sabéis ya, no hace falta que os lo diga muchas veces más, porque agradezco muchísimo el apoyo a los vídeos que no son tan normales en este canal, ¿no? De vez en cuando también. Así que sin más, chicos, está a punto de finalizar la batalla, creo que quedan solo... No creo que quede ni siquiera ningún Nazgul aún. Creo que hemos acabado ya con todos los Nazgul. Pero aquí se están pegando con alguno que está pillando ahí en medio del bucaque. Y solo nos quedarán estas cuatro unidades de inquisidores del templo. Los cuales van a, están a punto ya de pillar. De hecho están broken, me parece. O al menos están como, como huyendo. Así que la cosa pinta muy bien para los elfos. La alianza élfica, podríamos decir. Aunque realmente el vídeo lo llamaré asedio a Dol Guldur, ¿no? O algo así. Batalla de recreación o batalla histórica o algo así. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado la batalla. En breves nos enseñarán ya las bajas. De hecho, ya voy a poner la cámara rápida. Ahí está. Vas a ver un segundito las casualties sustained, inflicted. Tenemos 275, 249, 298, 176, 100, 216. Y aparentemente... Sylvan Heavy Archers no han hecho nada. 15 bajas, 6 bajas y 7 bajas. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo que no han hecho nada? A ver las suyas. Hidden Edge, creo que son los arqueros. 232, 243, 500, 454. Y mis arqueros se han tocado los huevos y han estado disparando toda la batalla. Lo habéis visto, ¿eh? Han estado disparando toda la maldita batalla y no han hecho ni una maldita baja. Madre mía. También es verdad que son los que se han cargado al general, con lo cual, digamos que utiliza a los arqueros un poco más ambientado a las unidades más de élite, ¿no? Por así decirlo, sabéis que es una de las unidades mejores que tiene, una de las mejores unidades que tienen los elfos, los arqueros, con lo cual hay que aprovecharlos para reventarlos, para reventar a los más tochos. Quizás yo eso es la clave de la batalla, en fin. Espero que os haya gustado la batalla, chicos, y nos veremos sin duda en el siguiente vídeo, y obviamente hoy mismo a las 10 de la noche, hora española, en el canal con... Horizon Zero Dawn en directo, cómo no. Así que sin más, chicos, nos veremos sin duda en el siguiente vídeo. Hasta luego, deu, 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 chavales.